Muy buenas tardes, señora presidenta, compañeros y compañeras. Primero que todo, darle la bienvenida, señora presidenta, nuevamente al plenario legislativo, a la asamblea legislativa. Nos alegra mucho su recuperación y hacemos votos porque las demás compañeras y compañeros afectados pues también se puedan recuperar pronto. El país no deja de sorprenderse por la noticia que últimamente nos trajo la prensa nacional respecto al retroceso, por primera vez en la historia, en el índice mundial sobre la corrupción. Y nos preocupa mucho los 10 puntos que perdimos de acuerdo con Transparencia Internacional en ese índice. Pero por supuesto que eso nos motiva a seguir trabajando fuertemente por denunciar lo que ya en estos cortos meses en la Asamblea Legislativa hemos venido denunciando. Empezamos con el caso de la resolución de la Procuraduría de la Ética en relación con el informe del expresidente Solís Rivera y que está pendiente de emitirse por parte de la comisión respectiva el informe requerido. Seguimos con la zona del MAP, donde se invirtieron miles de millones de colones para construirla, el premio a Jonathan Mauri, la famosa Plaza de la Diversidad y la utilización de los recursos del FES para ese tipo de inversiones, el pago irregular a muchas de las pensiones a cargo del presupuesto nacional, el heroico manejo de las finanzas públicas heredado del gobierno anterior y que todavía nos tiene preocupados y tomando decisiones para poder combatirlo, cuando de nuevo el ICE es noticia. Y digo es noticia porque, y digo de nuevo porque ha venido siendo motivo de investigación desde que la fracción del Partido de Liberación Nacional, junto a otras fracciones, debo admitirlo, presentó mociones en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para abrir una investigación respecto a lo que viene sucediendo en el Instituto Costarricense de Electricidad. Hay que recordar los inicios del Instituto Costarricense de Electricidad. En 1948, un grupo de ingenieros eléctricos y civiles, encabezados por don Jorge Manuel Dengo Obregón, presentó a la Junta Directiva del Banco Nacional un documento titulado Plan General de Electrificación de Costa Rica. La trascendencia de esta iniciativa fue tal que el Banco Nacional lo remite al Gobierno de la República para que lo analizara y el resultado fue la creación del Instituto Costarricense de Electricidad el 8 de abril de 1949. Por eso, en Liberación Nacional sentimos con pesar lo que ha venido ocurriendo en una institución emblemática en este país que ha sido, sin duda, un motor del desarrollo y prosperidad y que ha llevado electricidad y ahora telecomunicaciones a todos los rincones de Costa Rica. Ha sido motor para el desarrollo de este país. Y por eso vemos con profunda preocupación lo que viene ocurriendo. La confidencialidad con que se han venido manejando las decisiones, el secretismo con que se han venido manejando las decisiones, particularmente en la última administración del Partido Acción Ciudadana. El nombramiento de personas que no tienen la capacidad para llevar adelante este esfuerzo generador de inversión y de desarrollo en todo el país. El hecho del endeudamiento que para este año, para el año pasado se estimó en 314 mil millones de colones. Una serie de inversiones fracasadas, como el proyecto de Iquis, donde se revela una falta de planificación en las obras necesarias para llevar adelante el desarrollo de la electricidad en Costa Rica. Nosotros seguiremos insistiendo. Y junto con la diputada Nicolás hemos presentado una moción que ya ha sido aprobada en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para que el próximo 21 de febrero, tanto don Carlos Obregón, expresidente ejecutivo del ICE, como doña Irene Cañas, vengan en audiencia a la comisión e iniciemos a partir de su presencia una revisión, una investigación profunda de toda esta situación que está sufriendo el Instituto Costarricense de Electricidad, una institución emblemática en Costa Rica que queremos proteger, pero que también tenemos que investigar acerca de lo que está ocurriendo hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias, Presidenta.